quiero compartirles que tuve unos avistamientos bien fuertes. Estoy en la ciudad de Hermosillo. Ajá. Vine a una vigilancia OVNI que nos convocó Linda Astorga, quien tú ya conoces. Ah, sí, sí, cómo no. Sí, y era de que si venía o no venía, yo la verdad no tenía las condiciones precisas para estar presente. Pero a cuestión de horas se dio y le dije, sí, voy, me confirmé. Y estuvimos aquí en un parque en la ciudad de Hermosillo, el Parque Madero. Y acudimos muy poco, sí. Pero entre las personas que ya nos conocemos por la cuestión de los llojaneros, estaba Tony Córdoba. Tú no la conoces, pero yo le he implorado, rogado, que te conceda una entrevista. Y ella acudió a esta vigilancia OVNI. Y ella nos dijo, sí van a estar, sí se van a presentar. Estaba nubladísimo, ¿eh? Bueno, ahí se nos fue la comunicación con este. Aquí ya oscurece a las 6 de la tarde. Okay, sí. Bueno, ahí se Magalien, se nos corta tu. Magalien, se nos corta tu comunicación. Entonces, ahora que llegó Tony. Okay. Magalien, ¿me escuchas? Voy y vengo, ¿verdad? Ya no. A ver, ahí nos escuchas, ahí nos escuchas. Bueno, ahí perdemos la comunicación con Magalien. Ella está en Hermosillo, Sonora, y desde aquella parte de la República Mexicana se conecta con nosotros esta noche. Magalien, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí. Sí te escucho, Johanna. Ah, ok, perfecto. Ya te escuchamos ahora también nosotros. Ya te vemos ahí también. ¿Ya estamos bien? Ahí ya estamos bien, sí. Me sigo cortando. No, ahí está, ahí ya te escuchamos. Es que, sí. Tuvimos unos avistamientos ahí, estaba su mente, pero a la hora que Tony dijo, van a venir, se van a presentar unas 8 luces que nos. Bueno, ahí se nos corta la comunicación con Magaliens, que se encuentra en Hermosillo, Sonora, aquí en la República Mexicana. Nos está comentando de avistamientos que tuvieron hoy a las 8 de la noche en aquella región de la República Mexicana, que sería tiempo de México, serían las 10 de la noche. A ver, Magaliens, ¿ahí nos escuchas? Sí, te escucho. Ah, ok. Bueno, nos quedamos de que todo fue a las 8 de la noche. Te escucho, Johanna. ¿A las 8 de la noche fue? Sí, fíjate que esta Tony que es contactada, nosotros dijimos, ya no vamos a ver nada porque está el cielo cerrado, está nublado, y la cuestión fue que ella nos dijo, sí, ahorita el cielo se va a despejar, pero estaba totalmente cerrado, nublado, o sea, no se veían las estrellas. Y ya empezamos a ver satélites que pasaban y todo, hasta que ella nos dijo, aquel es un ovni. Y sí, o sea, y se va a regresar, y se regresaba, haz de cuenta que le estaba leyendo el pensamiento. Y vimos como unas 8 naves, cosa que yo tenía mucho tiempo que ya no veía, ¿no? Sí, hubo un tiempo que estuve haciendo vigilancias ovni desde mi casa. ¿Me escuchas, Johanna? Sí, ahí te escuchamos. Entonces, bueno, ahí se. Cuestiones de vibración. ¿No? Ajá. No sé. Ajá. Y entonces, estoy muy sorprendida y vengo muy emocionada de lo que vivimos, porque Tony dijo, yo me voy a retirar, tengo un compromiso personal, pero ya no van a venir, el cielo se va a volver a cerrar, y así fue, se retiró, y a los minutos ya, otra vez nublado. Entonces lo que hicimos nosotros fue
pues fueron así flashazos cuando ella les decía regrésense, se regresaron. Pues tú sabes que un satélite tiene un recorrido lineal, ¿no? Exacto, sí. Y aquí se cruzaban, subían, bajaban, sí. Entonces, no, pues yo estoy súper emocionada. Oye, pero entonces fueron 8 avistamientos hoy, o sea, hace rato. Sí. Fíjate nada más. Entonces. Sí. ¿Y los demás, la demás gente que cuánta gente estuvo ahí con ustedes en total? No, éramos poquito, éramos 5. Ajá. Linda Astorga, su hija, Tony, yo, Guillermo Ortiz, que él ha ido a tus reuniones, o sea, así como yo fui a la zona del silencio, él también ha estado contigo. Entonces, después llegó mi hija con una amiga, les digo, ya no les tocó ver nada. Porque cuando Tony se retiró, dijo, ya no va a haber nada, ya no, no van a ver nada, yo me voy, bueno. Ah, pero ¿por qué se los llevó? Se los hubiera dejado. Hubiera dicho, ya me voy, pero ahí se los dejo a los muchachos estos, ¿no? Ah, qué muchachos. Sí, pues estuvo un momento más con nosotros, unos minutos más, pero dijo, no, ya no van a bajar, ya no se van a presentar, pero ellos sabían que íbamos a estar aquí convocados y todo. Pero no es la primera vez que me pasa con Tony Córdoba, ¿eh? Nosotros tuvimos una reunión en diciembre del 2019. Sí. En un lugar a las afueras aquí de Hermosillo que se llama el Tasajal. Y fue una locura. Haz de cuenta, Johanna, que eran Disneylandia, así, mira. Ándale, tanto así. Y Tony les sí, te lo prometo que sí, Tony les decía, por favor, otra vez, por favor, otra vez. Y yo andaba en la cajuela del carro buscando mis binoculares y mi láser y todo. No, vente para acá porque ya están aquí. Y yo me quedé, mira, así. Y le digo, esta vigilancia que tuvimos hoy, le dije a Linda Astorga, no supera aún la que tuvimos en el 2019. No, 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 por mucho, le digo, no lo supera porque aquella vez parecía juegos pirotécnicos, porque ella le decía, por favor, aquí están mis amigos, salúdenlos, y empezaban las luces. Órale. Entonces, yo te prometo que en algún momento la vas a tener en tu programa. Órale, ya está, así que venga y nos platique todo eso. Sí, es tremendo, tremendo. Y estuvimos hablando de Sergio, estuvimos hablando de aquel hombre tan intenso que era Sergio, ¿no? Entonces, yo le digo, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Estábamos hablando de Lurín Tumín y todo, ¿no? La energía que él proyectaba. Y pues en algún momento vamos a coincidir otra vez para hacer otra vigilancia. Yo estuve en septiembre, sí, en el área 51. Ándale, ¿y luego? Tuve la oportunidad de ir por cuestiones de trabajo al área 51. Bueno, no al área 51 precisamente, pero sí a las Vegas. Ah, ok, cerca de ahí, pues. Y sí, como, ¿qué te puedo decir? Unas 2 horas, 40 minutos, 3 horas. Y ajá, yo dije, pues vámonos. Y me fui. Y también pasaron cosas. Es la energía muy similar a la zona en silencio. Incluso la fauna, muy similar. Las piedras, muy similar a la zona en silencio. Enrarecido el ambiente totalmente. Nos pasaron cosas. Sí, nos pasaron cosas. Tengo que reconocer que me asusté. Pero qué, te asustaste, pero ¿por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué platican? ¿No? Mira, nosotros llegamos ahí con la intención de pernoctar en algún hotel de ahí de la localidad, porque Reiche es el pueblito más cercano al área 51, queda sí, como a 20 kilómetros a la entrada principal del área 51. Entonces, pues no corrimos con suerte porque es se llama E.T. Highway, es una zona muy concurrida por traileros, por gente que va de paso. Y los hoteles, pues, son muy chiquitos.
No, no pudimos reservar con anticipación ni en el momento, pues nos arriesgamos y fuimos. Pero ya estando ahí, pues dijimos, pues aquí nos quedamos y nos quedamos en el carro. Y sí, sí se ven cosas, Johanan, sí se ven cosas. Hay muchos aeropuertos cerca, pero ahí no es un tráfico aéreo de aeropuerto. Las naves que salen y entran es al Área 51. Es el Área 51. Y haciendo un video yo casero, pues también, o sea, un flashazo. Y bueno, me quedé dormida en el carro, no pudimos grabar más. A las 6 de la mañana fuimos a la puerta, que equivocadamente nos fuimos a la puerta trasera del Área 51. Y también, o sea, una fauna así muy parecida a la zona del silencio. Se siente como si estuvieras en otro mundo, la verdad. Así lo sentí yo. Y luego, como a eso de las 6, 6:30 de la mañana, que quería yo grabar un video, no nos dejó un sonido así como supersónico en el cielo. Y yo quería grabar el video y están escuchando. No podíamos, no podíamos. Era como, no sé si así se escucharán. Los aviones, estos tipo caza, pero la verdad es que fue impresionante estar ahí. Luego vimos unos venaditos, pero como Duvalín, Duvalín, así, de dos colores y en parejita, y bien raro, bien raro. O sea que la fauna también es diferente en ese lugar. Y a decir de los residentes de este pueblito en Reichel, ahí llegan. Porque es un local muy chiquito donde venden pues comida para la gente que llega de paso y todo. Es un hotelito, no hay más de 50 habitantes. Y nos platicaron que a veces la gente que trabaja ahí en el Área 51 llega ahí con ellos. O sea, la gente que trabaja en el Área 51 llega en nave, en avión, y se va en avión. Y Oh. llegan y trabajan por días. Sí. O sea, llegan un lunes, por decir así, a las 5 de la mañana, y se van hasta un viernes, a las 8 de la noche, por decirlo así. Entonces, pues ahí ya tomándose su tequilita, que el tequilita que venden ahí en Reichel, Nevada, es maquilado en Jalisco, fíjate nomás. Yo me traje uno, dije, bueno. Lo maquilaron en Jalisco, lo trajeron a Estados Unidos y me lo vendieron quién sabe cuántas veces más caro, pero finalmente me traje la botellita tipo Alien, ¿no? Y te tengo un recuerdito por ahí. Cuando te vea Ándale. personalmente te lo voy a dar. Una botella de extraterrestres con tequilita. Con tequilita. Eso. Entonces, fíjate, Johanna, que nos comentaba este muchacho que trabaja ahí en este restaurante, Sí. que la gente le cuenta cosas como no tienes idea. Para empezar, dice, ahí en el Área 51, Ajá. como ellos pernoctan ahí toda la semana, no es que se van un día y cumplen su jornada, llegan en avión, se van en avión, tienen sus lugares recreativos ahí, como decir un McDonald's, un cine, ahí mismo dentro del Área 51, porque es tan intenso la labor que tienen ellos, que pues en algo se tienen que Entretener, ¿no? despejar, sí, en algún momento. Y les han contado cosas, pues, que no nadie las documenta, ¿no? Y le dice, yo le pregunté, por ejemplo, ¿tú has visto algo? No, curiosamente, no han visto nada porque como ellos viven ahí, están muy hechos, pues, al lugar. No es que llevemos viendo el cielo y nada, pero la gente que pasa por aquí, que va de paso, que es para obligar a ir al Área 51, aunque se vayan a parar en la puerta a tomar una foto, y nos cuentan que suceden cosas, dice. Pero también hay gente que ha venido, que dice uno, pues, ¿quién es? O sea, gente muy rara, así como decirte la Hermandad Blanca. Ah, mira. Que se da en la zona del silencio. Gente que tú la ves y que dices, bueno, pues es una persona rara, ¿no?
pero en algún momento dice, ya después nosotros decimos, oye, si este, o sea, ¿de dónde será? ¿Qué será? Pero a ver, ¿será, ellos los ubican como personas que trabajan dentro del Área 51 o sería gente ajena al Área 51? Gente ajena al Área 51. Ajá. Gente ajena al Área 51. En algún momento dice que llegaron unas personas como que ellos cuando los vieron parecían hippies. Ajá. Pero vestían así de blanco, como una túnica blanca. Y yo me acordé mucho cuando Roscan tú dio ese testimonio, ¿no? De la zona del silencio, de la hermana blanca. Exacto. Y eran, pues ahí la gente en Estados Unidos rubia y ojos azules es muy común. Pero no es muy común que se bajen 6, 7 personas en una camioneta X con la vestimenta como de... Y que no pidieran ninguna cerveza, no pidieron... comida, ni compraron ningún souvenir, solo tomaron agua, solo agua. Y sí les dice que les estuvieron haciendo preguntas a ellos de gente, los testimonios de las personas y todo, pero pues tenían una mirada muy penetrante, dice, así como que te leían, te escaneaban, y como esa anécdota, pues muchas, ¿no? Claro. Entonces, estas yo personas, digo, esas personas, Magaliens, ¿hablaban inglés o qué idioma hablaban? Sí, inglés. Ah, inglés, okay. Inglés. Y tomamos fotos en una parada porque es un área protegida porque hay mucho ganado, hay vacas, hay caballos, entonces hay muchos señalamientos de que tienes que manejar a una velocidad moderada, tantos kilómetros, ahí te va señalando esta ET Highway. Y nosotros nos paramos a tomar fotos. Me paré a que me tomaran fotos en un letrero donde está una vaca. Y resulta que ya después revisando las fotos, se ve así como la foto que me tomé en el letrero de la zona del silencio. Ajá. Se ve que pasa algo. Pero nosotros nunca vimos, nunca vi yo una nave, nunca vi un pájaro, nunca vi nada. Y ese es como en slow la foto, ¿no? Como ese, como que tiene ese brinquito, no te sé decir qué es. Entonces, como live, foto live. Y se ve que pasa algo, se ve que pasa algo. Y ya tomando el screenshot, pues sí. Ajá. Se ve como una nave, ¿no? Y estando, nos equivocamos, me fui a la puerta trasera del Área 51, donde se supone que ahí no hay mucho movimiento, y no pasó pues mucho, gran cosa. Pero después... Primero fui a hacer el reconocimiento del campo porque dije, bueno, pues tengo que saber primero a dónde voy a ir, a dónde quiero ir. Sí. Cuando regresamos ya, que nos dijeron, no, es que ahí en ese restaurante nos dieron un mapa y dije yo, bueno, es que nos metimos por ese lugar. No, es que ahí es el Bat Gate, es la puerta trasera del Área 51. La puerta queda unos kilómetros más adelante. O sea, el Área 51 es grandísima. De hecho, Johanna... Sí. No hay, el GPS no lo registró, no, me metí al Google para ver, o sea, para dónde me tenía que mover, nada, sí, claro. nada, nomás sale una base que es una base militar y ya, nunca se registra como Área 51. Cuando ya dimos en la puerta principal del Área 51, hay unas barreras, no sé si recuerdes, que en algún momento un influencer, un youtuber convocó, ¿no? Ahí. Exacto, sí, ¿cómo no? Ajá, entonces pues fue la locura, ¿no? Entonces, que a la hora no se hizo gran cosa, pero el Área 51 se protegió poniendo unas barreras, creo que son dos barreras, o sea, antes podías llegar a la entrada principal con todos los letreros y que aquí donde está la línea amarilla tú ya no pasas porque ahorita llegan y te quitan hasta la visa. Entonces,
Eso sí nos dijeron en el restaurante. O sea, van a llegar al área y va a haber una línea amarilla. Nada más, no la crucen y no va a haber mayor problema. Ustedes pueden hacer videos, tomar fotos, bailar, lo que ustedes quieran. Pero pasan esa línea y se meten en un problema que, ¿para qué? Okay. Y así fuimos y ya nos dijeron que había esas barreras. Porque a partir de que se hizo esa convocatoria de este influencer, pues... Ajá. La recorrieron unos kilómetros, una y luego otra, sí. Sí. Pero en el momento que yo llego y me paro y quiero grabar un video y tomar unas fotos, se oye así como que... Hay sensores, hay cámaras. Según residentes de ahí, conforme se va acercando un auto al área 51, hay sensores por abajo de él. Es pura terracería, ¿eh? Se te llena el carro de tierra y tú terminas empanizado. Sí. Entonces, desde que tú te vas acercando tantos kilómetros, ellos ya saben. Por todos los aparatejos que deben de tener ahí, ¿no? Sí, se miran en los cerritos que hay, se miran. Okay. Ya, sí. Tú los miras como si fueran de este... no sé si... ¿Recuerdas aquellas antenas parabólicas? Se miran, pero más chicas y se giran y eso. Entonces, luego llegó, estaba un carro en una colina y luego llegó otro. Oh. Y ya, entonces, otro, pues hasta aquí llegamos. O sea, se siente, o sea, la tensión de... Claro, la presión, ¿no? De que ya llegó una camioneta, ya llegó otra y ya los estaban mirando, desde luego. Sí. Sientes que estás súper vigilado, pero pues afortunadamente tuve la oportunidad de ir y eso les comparto también desde... en algún momento quisimos... grabar más y se nos apagaban los teléfonos, las cámaras se nos apagaban. ¿A poco? ¿Tuvimos algún desperfecto mecánico? Sí, la verdad que sí. Y pues... ¿Pero qué será, Magalins, que tendrán algún tipo de aparatos que dañan o que te apagan los celulares? ¿Será? Probablemente sí. Yo digo que es del lugar. O sea... por ejemplo, ahí en el restaurante hay internet y nos dijeron, no, sí, aquí está la contraseña, ustedes pueden acceder, aquí no hay ningún problema. Y llega un momento también así como en la zona en silencio en que nada, ni las llamadas normales que tú haces, nada. Y yo tengo que volver, yo sé que es un motivo tuyo, un sueño ir a ese lugar, te lo recomiendo ampliamente. Okay, ya está. Cuando llegué ahí, el primer día, porque fuimos un día a ver, ¿no? Nos regresamos al trabajo, conseguimos como hacer un reconocimiento del campo, para dónde me voy a ir, porque pues ni hablo más, ni hablo inglés, ni sé andar muy bien en Estados Unidos. Entonces, pero es el recorrido de que sales de Las Vegas, Nevada. Son como 280 kilómetros. Es tranquilo. No es fastidioso ni tedioso. Y como que vas con esa visión, la convicción que uno tiene de que vas a encontrar algo. La verdad que no pensé que iba a ser placentero mi estancia ahí, ¿sí? Me conecté, sentí la vibración diferente, enrarecido. Primero iba muy rápido el carro y cuando se ponchó la llanta, yo dije, no, esto es tranquilo, porque es de este terracería total. Sí. Y digo yo, ¿cómo una... un lugar tan importante, pues desde luego, ¿no? No tiene pavimento.
¿Cómo no tiene pavimento? Y yo digo que es con todo el propósito. Claro. De que tú no llegues ahí, que te descontroles, que te pierdas. Porque la verdad que es un lugar, pues, muy, muy importante. Mira, vi salir dos aviones tipo caza. Ajá. No salió uno así, no salió uno así. Salieron así. Y yo decía, esos son los que después nosotros no veíamos que estaban provocando ese ruido estruendoso que no nos dejaban grabar. Y cuando regresamos al lugar este, a este restaurante, donde, pues, es como un museo muy pequeñito y te dicen más o menos, te dan cátedra de lo que puedes encontrar y hacer ahí. Para ellos es pues muy normal todo ese tipo de cosas. Para ellos, las personas que van y entran ahí van a hacer un trabajo. Entonces, pero hacen pruebas militares, son proyectos, todo. Nosotros lo sabemos así. Así es como lo sabemos. Pero hay gente que trabaja ahí, que ha llegado aquí, que cuenta otra cosa. Claro. Ajá. Entonces, no, pues para mí cuenta más el testimonio que me da una persona común y corriente que no disfraza nada, pues, ¿no? Que les ha tocado ver pasar por ahí a través de los años gente que dice, no, es que sí hay vida en otro planeta. Claro que no. Pero nosotros no estamos autorizados para reconocerlo y divulgarlo. Claro. Entonces, pues eso, digo yo, bueno, no lo están diciendo mundialmente al público, no lo están firmando, pero fue un testimonio de una persona que trabajó ahí, cuenta mucho, ¿no? Sí, desde luego, porque como tú dices, no es lo mismo que te lo diga alguien que estuvo una hora, dos horas ahí, a alguien que vive ahí y que sabe perfectamente y conoce bien quién entra, quién sale y todas las cosas raras que pueda ocurrir en ese lugar. Sí, 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 definitivamente. Esta persona que trabaja ahí en el restaurante tiene 18 años. Dice, pues yo me paro a veces a ver el cielo y si veo cosas, pero yo no te sé si son aviones, si son... Se supone que aquí no hay un aeropuerto, pero se supone que ahí, pues hay aterrizan aviones porque traen el personal, se lo llevan así todo. Pero de repente, ellos no dicen, ay, es un ovni, no lo reconocen como tal, pero luces sí se ven, luces sí se ven. Y yo les dije, bueno, anoche yo estaba grabando, y en un momento en que perdí la noción del tiempo, de que no supe si a qué hora era, estaba grabando y todo, pero vi que así como entraban y salían, como dices tú, a lo mejor sí son aviones que entran al área y salen y todo, pero ya de repente cuando iban bajando, se perdía la luz, se iba. Bueno, pues pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero yo sentí en algún momento que era territorio minado ahí. O sea, algo se esconde, algo muy importante para el mundo. Se cose ahí, pues. ¿Qué es? No sé. Claro, no sé. Yo lo sentí. Claro, te dio esa sensación al momento que estuviste ahí entonces. Sí. Sin ver a nadie, sin ver a un vigilante, sin ver, sin que nadie llegara y se nos pusiera así. No. Yo sentimos la presión de estar ahí, que estábamos siendo muy vigilados. O sea, llegamos a la puerta trasera la primera vez y cuando salen estas dos naves, así, como tipo caza, salen, no escuché nada, pero después se oía así, no la veíamos, hermano. Yo quería grabar un video y no la veíamos, y yo decía, ay, pues ¿de dónde? O sea, ¿cómo? Y tuvimos que cortar porque no pudimos grabar. Entonces, pues, ¿qué hay? ¿Quién sabe, no? Pero de que se relaciona con el fenómeno OVNI. A mí estas personas que trabajan en ese restaurante me dijeron,
pues somos los que menos hemos visto, pero somos los que más historias hemos escuchado y testimonio de gente que se va, que es, claro, supuestamente va de paso y luego que regresa a contarnos, no, que nos pasó eso, que nos pasó aquello. Han pasado, fíjate, situaciones así de que se les poncha la llanta, como nos pasó, ajá, que se les acabó la gasolina y no falta que llegue alguien y les dé auxilio. Personas comunes y corrientes, pero a la redonda tú no ves ningún carro. Oye, la calle que te lleva. Claro, pero es muy parecido a lo que sucede en la zona del silencio. Muy parecido. La verdad que yo me recordé mucho a Ross Country. Mucho, mucho. Por ejemplo, se nos atravesaron unos venaditos y luego se cruzaban y luego se iban así como en sisa. Eran como, te digo, bicolor, como cafecito con blanco. Pues yo nunca había visto venaditos así. Y luego decía, ay, ¿serán venados? ¿Serán antílopes? O sea, qué raro, ¿no? Y bien raro. Me acordé cuando Roscan tuvo un arrolo de los borreguitos. Y yo digo, pero, o sea, ¿por qué se me vienen atravesando? Claro. ¿Por qué? Y luego nos paramos y se paraban. Se paraban y luego como que nos veían. Y muy, muy, muy raro. Digo, puede ser cualquier cosa, ¿no? Algo bizarro, pero la verdad que sí es muy enigmático ese lugar. Muy, muy enigmático. La energía la siente, se siente. Vale la pena ir, vale la pena. Ojalá algún día todos los ingenieros pudiéramos estar ahí. Yo espero que un día tengamos esa oportunidad de estar ahí y ya saben, no cruzar la línea amarilla, ¿eh? No, 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 no. Jamás, jamás. Te desaparecen del mapa, yo creo. Se mira una bóveda celeste preciosa, porque es en despoblado, no hay mucho alumbrado público. Por allá a veces una gasolinera, por allá a veces un restaurancito, un motelito. Son como muchas granjitas, pero que están muy a kilómetros una de otra. Entonces, tiene sus historias. Muchas personas de ahí dicen, no hemos visto nada, pero muchas personas han visto cosas y pues, las comparten entre ellos, pero generalmente la gente que va a dar paso es la que da testimonios fuertes, ¿no?, sobre pasar por ahí, por la carretera extraterrestre. Claro, qué interesante todo esto que nos estás compartiendo, porque ahí es ahí cuando nos damos cuenta de que realmente hay algo que pasa en esa zona, ¿no? Sí. Sabemos que es una base militar, eso nos queda súper claro, pero siempre nos va a quedar esa duda, ¿realmente habrá restos de ovnis, de seres extraterrestres en ese lugar? Siempre nos va a quedar esa duda. Pues a decir de esta persona que trabaja ahí, en el reciente lugar, dice que sí, a ellos le han compartido gente que trabaja ahí, porque dice, pues ya te comenté que la gente que trabaja ahí llega por aire, pero los proveedores, sí, del lugar, yo me imagino que de comida, no sé, entran por tierra y que a veces llegan ahí a tomarse algún refrigerio y ya les cuentan, o sea, que para ellos también entran y todo a lo que van, pero está muy restringido todo, o sea, de aquí para allá no puedes pasar, ¿no? Como todo muy controlado, súper, súper controlado. Y en algún momento, pues, le mencionó, ahí hay algo que no quieren que el mundo sepamos. Entonces, tal parece que el Área 51 empezó así como en la zona del silencio, ¿no? Que algo cayó como rojo, el así. Y a partir de ahí se hizo la base militar. No fue que dijeran, ay, aquí vamos a ir a ponernos a hacer una base militar. No. Fue a partir de algún acontecimiento. Justo igual así que en la zona del silencio. Coincide mucho, coincide mucho la fauna, los testimonios. Pues, digo yo, la zona del silencio de Nevada está a kilómetros. Claro. Pero debe de haber algo en estos lugares que se dan estos eventos, ¿no? Exactamente. Me llama mucho la atención esas historias muy, muy parecidas a la zona del silencio.
Pues es cosa de darle seguimiento ahí, porque mira, mucho de lo que nos acabas de decir, no, eso no se cuenta, ¿no? Porque ya sabes que siempre el que va a la zona, al área 51, siempre ve extraterrestres, ve ovnis, ve, o sea, ven todo. Yo no sé si sea cierto eso, pero creo que lo que nos has descrito así, todo esto lo que nos narraste, nos queda muy claro de que pues, es tan común y corriente como cualquier otro lugar, pero que sí te dejó esa sensación de que hay algo extraño, ¿no? Uy, sí. Uno siente. Incluso yo le comenté a Alejandro Sánchez Vera, sí, que sabes que ando acá y está pasando esto, y me dice, de veras, amigos, qué padre. Pero padre no, lo que le sigue, porque eran emociones encontradas, pues, de temor, y estoy aquí, y a lo mejor en algún momento fue un sueño estar aquí, pero me daba miedo, tal igual que tú no sabes a lo que vas y qué es lo que vas a encontrar, pero sí hubo manifestaciones, sí sentí, sí vi luces, y no eran aviones. Sentí como muy enrarecido el ambiente, me sentí vigilada, me sentí en algún momento muy emocionada, pero yo sabía que no podía transgredir, o sea, ir más allá de lo que yo quería saber. Claro, respetando los protocolos, ¿no? Sí, porque da miedo, da emoción, te sientes muchas cosas cuando estás ahí. Muy parecido a la zona del silencio. Cuando vas a esos lugares, tú quieres ver y, ay, no, que vas con la clara convicción de que vas a ver una nave y se te va a poner enfrente. No, no es así tal cual, sino que lo sientes. No sé cómo describirlo, Hanan, pero lo sientes. Yo lo sentí tal como lo sentí en la zona del silencio. Tuve las mismas sensaciones acá en el área 50. Claro. Las mismas. Sí, sí. Entonces, pues, esto se los comparto con mucho cariño. Muchas gracias. Johaneros, compañeros. Si no me conecto, siempre los estoy escuchando. No me conecto al chat, pero siempre los estoy escuchando. No me lo pierdo. Y voy a estar en la reunión johanera. ¡Ándale! De diciembre. ¡Eso! Ya compré mis boletos, ya me estoy organizando y quiero estar ahí, conocer y apapacharnos, los johaneros, saludarte a ti, a Lourdes. Muchas gracias. Bueno, pues, gracias. Quiero estar ahí y espero conocer en persona a Margarita Bañuelos. A sí, pues, ahí va a estar Margarita. Es la madrina, ¿cómo no va a estar? Es el hada madrina. Sí, sí, sí. Yo tengo mucha ilusión, espero conocer a los más posibles johaneros que estamos aquí en el chat. Sí, yo espero que sí, que vayan todos y que nos conozcamos, nos la pasemos chido, que esa es la idea, que todos nos la pasemos bien y que estemos contentos escuchando las conferencias, hablando de un poquito de todo, que pues eso es a lo que vamos, ¿no? A convivir. Así es, porque estas conexiones pues no las tenemos con cualquiera, ¿no? Ya somos una familia, la familia de la insólita experiencia. Y te quiero compartir también que hace, pues, no poco más de 2 meses, yo te compartí en algún momento el testimonio de mi hermano y logramos contactarlo, saber de él, está bien. Ah, qué bueno. Quiere seguir permaneciendo de bajo perfil, pero lo importante es que ya sabemos ¿dónde está? Qué bueno. Que él sigue con lo suyo, pero que está bien. Era lo que nos preocupaba a nosotros, la familia, su bienestar, ¿no? Y está bien, y en algún momento, pues, espero que se den las condiciones para que pueda compartirte su testimonio de vida. Claro, de todo lo que ha vivido, y yo creo que sería, es un caso alucinante, y ojalá en algún momento acepte venir aquí y platicarnos todo. Sí, mira, Johanna, a mí a partir de que tuve esta participación en el Zoom,
Me han buscado muchas personas para que yo hable de eso, pero les digo, bueno, fue en algún momento que yo lo quise hacer con mi padre, fue algo muy personal, muy doloroso para la familia, pero no sé, no es eso lo que yo quiero, pues, ¿no? Y me dicen, oye, pues que es que venga tu hermano y que nos platique. Entonces digo, bueno, si yo lo abrí y después les empecé a compartir a mi familia, eso, mira, hice esta participación para que tú veas. Bueno, sí, o sea, sí recuerdo los eventos y todo, pero quedamos en que esto iba a quedar bueno. Yo lo quise compartir porque sentí que es parte de mí, parte de mi vida, y que en algún momento yo lo tenía que sacar. Y pues resulta que mi hermano no, está muy acelerado y él quiere hablar y él todo, pero da las condiciones, vamos a ver qué se puede hacer. Ok, perfecto, ¿no? Ya está, tú nos vas diciendo y ojalá y se pueda, y si se puede, bueno, pues va a estar súper chido porque seguramente vamos a aprender mucho de esa experiencia.